Emotivo recibimiento realizó un nutrido número de personas a Juan Pedro Yáñez Carvajal en la cabecera municipal, en el lugar en donde el candidato nació, siendo sus vecinos quienes le reconocieran el trabajo que ha realizado toda su vida en beneficio del municipio, comprometiéndose de esta manera a apoyar al candidato priista en la búsqueda de un mejor municipio. Juan Pedro Yáñez Carvajal es la mejor opción que se tiene para gobernar al tener una estrategia de gobierno incluyente con el objetivo de impulsar el crecimiento paulatino, principalmente de los grupos que presentan mayor vulnerabilidad. Yo como profesionista y como mujer vengo a dirigir unas palabras en representación de la mujer fernandense. Son cortes, pero es algo muy importante. La felicidad no es una estación de llegada, sino una forma de viajar. Me gustaría compartir con ustedes algunas propuestas para nuestras mujeres fernandenses. Primeramente, solicitamos el respeto a la integridad de la mujer. Eventos en los cuales se reconozca y valore el trabajo que realizamos diariamente. Otro punto es considerar primordialmente la creación de grupos con acceso a los servicios médicos básicos. Crear más fuentes de empleo para seguir apoyando a la economía en nuestro hogar, nuestras familias y sobre todo en nuestro país. Buscar patrocinios para realizar actividades físicas, tales como clases de baile, música, danza, arte, entre otras. Se requiere también urgentemente de que se asigne un espacio en el cual se pueda contar con la asesoría de profesionistas tales como psicólogos, nutriólogos, pediatras, dermatólogos, cosmetólogos y demás, con la finalidad de aprender, crecer y poder compartir experiencias de vida. Yáñez Carvajal se comprometió a seguir luchando por el crecimiento del municipio y la dignificación de sus tradiciones, luchando por un mayor número de apoyos para cada una de las personas. Yo quiero decirles que mi mayor empeño va a ser no defraudarlos, porque gracias al esmero de mi padre, de mi familia, afortunadamente nos enseñó a trabajar, no a andar agarrando lo que no nos corresponde. Y eso es algo que andamos con la frente en alto por todos lados. Por eso, tengan la confianza de que no los vamos a defraudar. Yo creo que por eso vamos a pugnar por tener un mejor Ciudad Fernández. Ya lo hicimos una vez y logramos en ese poquito tiempo cambiarle un poquito el rostro a nuestra cabecera, cambiarle un poquito el rostro a todas las comunidades de Ciudad Fernández, sin descuidar, créanlo, ni una comunidad descuidamos.